Hey, ¿qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a fichajes y salidas del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y bueno, Verdolagas, el presidente del Atlético Nacional, Juan David Pérez, habló para los medios de comunicación y se refirió sobre el entorno del mercado de fichajes del equipo Verdolaga. En dichas entrevistas tocó temas importantes como la contratación de varios jugadores y los próximos que están a salir. Sin nada más que decir, los dejo con la entrevista que le hicieron al presidente. Se habló que tenían listo a La Roca Sánchez y este fin de semana que no, que habían hecho una oferta por Vergara. ¿Todo eso es verdad? No, señor. Yo creo que nosotros como club, como directivos, venimos revisando la plantilla, analizando las situaciones que este año de pronto hayan evidenciado algún tipo de dificultad, de situación, mirando posibilidades. Pero vamos a esperar la definición del cuerpo técnico para analizar conjuntamente y tomar las mejores decisiones para el grupo. Son muchos los jugadores que a uno cada semana le acercan, muchísimos los jugadores, son innumerables los nombres, pero creo que en este momento debemos estar concentrados en lo que nos ocupa. Y en la medida en que esto avance, Carlos Antonio, estaremos ya informando las decisiones con respecto a incorporaciones de la plantilla para el año entrante. Sí, presidente, muy buenos días también. ¿Cómo va la confección del equipo, en especial en eso que usted acaba de tocar, la defensa? Sí, Bocha, no, pues como les decía ahora, siempre trabajando en el futuro, pero hoy de verdad concentrados y dándole todo el apoyo a nuestra plantilla para el logro de los objetivos de corto y mediano plazo. Porque... Bueno, hay jugadores que por temas contractuales terminan su participación en otros clubes. Algunos ya terminaron, otros están todavía en competencia, como es el caso del jugador que usted menciona, que está participando en esa liguilla y todavía está participando con el Envigado. Entonces, por respeto, esperaremos que termine, pero todos estos jugadores serán sometidos a consideración del cuerpo técnico para analizar cómo conformamos la mejor plantilla, la más competitiva para el año entrante. Dos preguntas rápidas. Primero, ¿el convenio con Valledupar lo van a prorrogar o lo van a dejar hasta este año? Y segundo, ¿el cierre del año en lo financiero para Atlético Nacional, cómo le fue? Sí, la intención es poder seguir fortaleciendo estas relaciones en el convenio que tenemos con Valledupar. Precisamente hablaba esta semana con las directivas de este club y la idea es que la semana entrante podamos reunirnos, como yo, que virtualmente para hacer una reunión de evaluación, de balance y mirar posibilidades hacia el futuro. Ya hay negociaciones adelantadas, simplemente esperando el visto bueno del profesor Guimaraes. ¿Y para cuándo pretenden ustedes tener listo el proyecto 2021 de Atlético Nacional, hablando en cuanto a jugadores, salida y llegada? Y si por ahí derecho, la ñapita, ¿podrían salir más jugadores aparte de los que ya han salido en Atlético Nacional, presidente? Le agradezco mucho. Oye, muchas gracias. Sí, de manera constante y desde hace varios días se venía revisando el equipo, la nómina, más allá de los nombres, inicialmente las posiciones, y a partir de identificar posiciones y tener consenso sobre las mismas con el cuerpo técnico, empezar a perfilar nombres. También hay que mirar el mercado, cómo está, cómo se comporta, y entender que todavía hay jugadores compitiendo, no solamente en la Liga Nacional, sino en torneos internacionales o en torneos locales de otros países, lo cual hace que los tiempos no sean los que uno quisiera para tomar decisiones. Por parte nuestra, qué bueno que el día uno del inicio de trabajos uno pudiera tener el 100% de los jugadores que harán parte del proyecto. Pero no depende únicamente de nosotros, depende también de terceros y de un proceso también de análisis del cuerpo técnico, donde conocerá jugadores que de pronto no ha tenido la oportunidad de ver de manera tan cercana, y a partir de ahí tomar las mejores decisiones para lo que se viene en el año entrante, con la participación de la comisión técnica, de la gerencia deportiva, del cuerpo técnico y de todas las instancias que toman las decisiones en Atlético Nacional. Presidente, preguntarle si el presupuesto, si tanto el presupuesto de Atlético Nacional para el 2021 como la planificación de los refuerzos va a estar muy condicionada con lo que pase en estas semifinales de Liga, si Nacional va a poder entrar a Copa Libertadores o no. Entonces preguntarle si hay un plan A en caso de que Nacional entre a Libertadores y un plan B en caso de que no entre,
Y también preguntarle por el tema de los delanteros. Yo sé que Nacional, pues ahorita lo más urgente son los defensas, pero ¿qué va a pasar con el tema de los delanteros? Si están interesados en que Jefferson Duque continúe, si podrían aceptar a Patricio Pucci regresar después de su préstamo a Santa Fe, o la idea es buscar un delantero afuera en el mercado de pases. Gracias. Gracias, Darío. Y en cuanto a la cuestión que usted plantea, definitivamente estas semifinales nos podrán dar una posibilidad de podernos meter a Copa Libertadores, y esa posibilidad es la que todos queremos, no depende de nosotros, pero sí puede ser un condicionante positivo para lo que podamos hacer para el año entrante en materia de confección de la plantilla. Y en cuanto a nombres, no, la verdad que yo apenas hoy me pude conocer de manera presencial con el profe Guimaraes. Habíamos conversado en muchísimas oportunidades a través de videollamadas, de llamadas telefónicas, de WhatsApp, todas estas herramientas que la tecnología nos ofrece, pero apenas hoy que salimos del aislamiento me podré sentar con él y empezaremos a mirar el tema puntual de nombres. Tenemos definidas las posiciones y esperamos tomar las mejores decisiones en materia de nombres. Presidente, a usted muchas gracias, a todos los colegas, al profesor Guimaraes, a Francisco Nájera. Señoras y señores, hemos culminado a los hinchas que han estado pegados a través del Facebook Live.